Gracias por acompañarme. Estoy demasiado conmovida por lo que me ha dicho el misionero y necesitaba estar cerca de mi padre otra vez. No me des las gracias. Y cuéntame, ¿qué te ha dicho? Es un hombre muy amable. Sabía que me había afectado mucho lo de mi padre y que lo que me dijera de él me iba a servir de gran consuelo. Pero te confieso que me he sentido un poco extraña. ¿Extraña? Sí. Sí, cuando me ha empezado a hablar de él y de cómo vivía allí en la misión, me ha resultado todo completamente ajeno. Supongo que es normal. Date cuenta que cuando conoció a tu padre estaba muy cambiado. Ya había ocurrido todo lo del barco. Había perdido la memoria. Sí. La vida que tenía en la misión no tiene nada que ver con la que tenía antes. Ay, no sabes hasta qué punto. Me ha dicho que a veces tenía miedo de una luz o que se resguardaba en un rincón durante horas. Si no era mi padre, Teresa. Lo que tuvo que sufrir para comportarse así. He llegado a pensar que era un error. Hasta que me ha contado algo que me ha demostrado que era él. Me ha dicho que le llamaba mucho la atención la forma en que movía los pies por la noche antes de acostarse. Los movía hacia atrás y hacia adelante de una forma extraña. ¿Lo mismo que haces tú? Es una costumbre que teníamos los dos. Una forma de relajar y empezar a conciliar el sueño. Hay costumbres que las llevamos muy adentro y no se pueden cambiar. También me ha dicho que siempre que escuchaba música se iba hacia ella, por muy abstraído que estuviera. A mi padre le encantaba la música. Sí, ya me lo habías dicho que de muy pequeña te llevaba a la ópera, a la zarzuela. Sí, le gustaba mucho el teatro y cualquier espectáculo. Pero la música le volvía loco. También me ha dicho que siempre que había alguna pelea, él se ponía del lado de los débiles. Eso era muy de mi padre. Sí, lo sé. Yo también fui empleada suya. Pero lo que más me ha impresionado ha sido cuando me ha dicho que a veces le escuchaba hablar en sueños. Decía que parecía un animal herido. ¿Y qué decía? Apenas se le distinguía nada. Pero a veces se distinguía un nombre. Marta. Dolores. Cuánto siento que no puedan descansar juntos en paz. Me he quedado helada. Lógico, hemos estado todo el día fuera. Y el día que hace no es como para estar paseando. Siento mucho haberte hecho pasar tanto frío. No digas tonterías, me encanta estar contigo, cariño. ¿De verdad no te he resultado una pesada contándote todas esas historias? No. Quizá podría haber sido más concisa, pero es que el misionero me ha contado tantas cosas y me ha conmovido tanto que necesitaba expresarlo. Pues claro, es normal. Y para eso estoy. ¿De verdad no te ha parecido un aburrimiento? Que no, Ana, como te lo tengo que decir. No, no me ha parecido un aburrimiento. Y además, estoy contenta porque he podido ayudarte. Que siempre es al revés. ¿Por qué dices eso? Porque sí, porque tú eres la fuerte y siempre puedes con todas las adversidades. Yo hoy estoy contenta de poderte ayudar y de sentir que me necesitas, aunque solo sea por una vez. ¿Aunque solo sea por una vez? Teresa, yo siempre me apoyo en ti, ¿no te das cuenta? Esa aparente fortaleza mía sale de ti, de las fuerzas que me da saber que estás a mi lado. Sin ti yo no valdría nada. Hola, Héctor. Hola. Pasa, pasa. Hoy he ido a hablar con el padre Parlade. Es un hombre muy amable, ¿a que sí? Sí. Me ha contado muchas cosas sobre mi padre.
sobre cómo vivía allí y cómo se comportaba con la gente. Había cambiado mucho, claro, pero en otras cosas seguía siendo el mismo. Eso te habrá hecho bien. Sí, y no sabes cuánto. Ha sido como... como recibir una caja llena de recuerdos suyos. Recuerdos que guardaré conmigo para siempre. Me alegro. Y gracias también a ti por ofrecerme tu apoyo estos días. ¿Qué te pasa? ¿Te noto preocupado? Sí, verás, es que... no traigo buenas noticias. Bonilla ha estado hablando con alguien de la revista y se ha enterado de que van a sacar un nuevo artículo sobre tu familia. Un artículo devastador. Una especie de crónica negra sobre los Rivas. Quieren alimentar el morbo convirtiéndose en una especie de familia Borgia. ¿Pero cómo se atreven? La aparición de tu padre y su muerte en la calle ha sido una noticia de gran impacto y quieren sacarle el mayor jugo posible. Dios mío. ¿Y cuándo se va a publicar? En el próximo número. El artículo debe estar ya en máquinas o estará a punto de entrar. ¿Puedo pasar? Sí, pasa, Narciso. Siéntate. ¿Tienes alguna novedad? Creo que sí. ¿Vienes muy satisfecho? ¿Tiene algo que ver con lo que te encargué? En efecto. Bueno, pues cuenta. Pues, verá, esta mañana he recibido una llamada del hotel donde están alojadas doña Ana Rivas y su cuñada para decirme que doña Ana Rivas había salido muy temprano. ¿Te han avisado desde el hotel? Sí, un viejo conocido. Le dije que me mantuviera al corriente de los posibles movimientos que pudieran hacer cualquiera de las dos. Así da gusto, Narciso. Es la ventaja que tiene haber sido un pluriempleado. Siempre tienes viejos conocidos que están en los lugares donde has trabajado. Continúa. Me he acercado a la puerta del hotel para echar un vistazo. Y al cabo de un rato ha llegado Ana Rivas. Pero no ha subido a la habitación. Ha ido a la recepción, ha llamado a su cuñada, esta ha bajado y se han ido a dar un paseo. Por la actitud de las dos, parecía que hablaban de algo que le afectaba mucho a Ana Rivas. Lo digo porque su cuñada parecía consolarla. Le acariciaba, se acercaba a ella. Las típicas cosas que suelen hacer los amigos. O mejor dicho, los novios. Ya, ya. Es entonces cuando se me ha ocurrido que como estaban muy lejos del hotel, podía irme a las habitaciones a echar un vistazo. Narciso, me gusta tu estilo. Un buen trabajo de investigación, sí, señor. ¿Y qué has averiguado? Que vienes tan contento. Que las dos duermen en la misma cama. ¿Seguro? Estoy prácticamente convencido. ¿Y por qué? Por las huellas. Es verdad que la cama de la habitación de Teresa estaba deshecha, pero apenas estaba marcada la huella del colchón y de la almohada. Era como si alguien la hubiera deshecho rápidamente para dar la sensación de que había dormido allí. Pero hay mucha diferencia entre pasar unas cuantas horas en una cama o revolverse en ella unos instantes. Usted ya me entiende. Perfectamente. ¿Y cómo estaba la cama de la habitación contigua? El aspecto de la otra era completamente distinto. La huella del colchón era profunda y bien delimitada. La almohada estaba hundida y las sábanas, con los típicos pliegues, dobleces y arrugas persistentes de haber dormido allí toda la noche. Se notaba perfectamente que allí habían dormido dos personas. Por las marcas del colchón y de la almohada, yo diría que sí. Luego iba a echar un vistazo a los armarios. En el de la habitación de Teresa apenas había un par de prendas colgadas. El baño estaba sin utilizar, seco, impoluto. ¿Ni en la bañera ningún cabello? Ni un pelo. Pero las toallas estaban arrugadas para dar la sensación de que habían sido utilizadas. Pero claro, estaban secas. Y claro, no es lo mismo una toalla seca después de haber sido mojada y utilizada y una a la que solamente le han hecho un gurruño. Vaya, vaya, vaya. Parece que cada vez es más evidente que nuestras dos amigas son algo más que cuñadas. Yo diría que sí. Pero me faltaría encontrar alguna prueba más. Sí, Narciso, necesitamos más pruebas. Una prueba irrefutable que lo deje todo bien claro. Aún así, te felicito por tu trabajo. Lo estás haciendo impecable. Sigue así. Muchas gracias, doña Rocío. Una cosa, Narciso. Sí. Ante todo, discreción.
Sería muy peligroso que Ana Rivas sospechara algo y se pusiera a la defensiva. ¿Lo tienes claro? Descuide. Está muy bien, Julio. Se ve que lo has trabajado a fondo. ¿De verdad que utilizan a los delfines en el ejército? Sí, la Marina americana lo hace. Y por lo visto la soviética también. Está demostrado que los utilizan para colocar minas e incluso para atacar a los buzos de los ejércitos enemigos. Es increíble. Hombre, esto sí que es una sorpresa, aunque me hubiera gustado que anunciaran su visita con antelación. Es algo que suelo hacer, pero ni usted ni la ocasión lo merecen. Sí, me disculpa. No le voy a consentir que me hable así, y menos en mi revista, ¿de acuerdo? Señora, esto no es una visita de cortesía. Hemos venido aquí para que paren las máquinas de la imprenta. ¿Cómo? ¿Ya me ha oído? Coja el teléfono y diga que paren las rotativas. Usted no es quien para darme órdenes. Supongo que no hace mucho recordará que vendió parte de sus acciones al banco. Con una cláusula por la que me las devolverían si saldaba mi cuenta con ellos en el plazo de 2 años. La señora Ana Rivas ha adquirido esas acciones tras un ventajoso acuerdo con el banco. ¿Da usted la orden de que paren las máquinas o prefiere que lo haga yo? Somos una revista seria y nos enorgullecemos de publicar única y exclusivamente verdades como puños. Si eso es algo que a usted no le guste, lo lamento. Pero no voy a permitir que nadie intente destruir mi revista con su dinero familiar. ¿En serio cree que me iba a quedar de brazos cruzados ante ese ataque? ¿Pero qué ataque? Somos una revista honesta y siempre publicamos la verdad. ¿Y qué tiene honesto difamar y humillar a la gente? Usted ha intentado valerse de su posición para denigrar a mi familia. Y no se lo voy a consentir. Y aquí el señor notario dará fe de ello. Si le parece, podemos proseguir con la lectura del acta notarial. ¿Cómo puede decir eso si ni siquiera ha leído el nuevo artículo? Ni falta que me hace. Leí el primero y tengo medios suficientes para conocer el contenido del segundo. ¿Incluido el don de la adivinación? Sus sarcasmos no le servirán de nada. La he calado, Rocío. Ahora sé que sus falsas condolencias y la presencia de su redactor en el entierro de mi padre eran parte de su trama para apuñalarme por la espalda. Es usted una indecente. Uy, mira quién fue a hablar de decencia. ¿Tiene algo que decirme? ¿De verdad quiere que le diga lo que pienso de usted? No. Se está usted pasando de la raya ya. Mire, Teresa, entiendo que defienda a su amiga, pero esto no va con usted, ¿de acuerdo? ¿Quién se cree usted para mandar callar a Teresa? Uy. Se defienden ustedes dos de una manera muy curiosa, ¿no? Ni Ana ni yo necesitamos a nadie para que nos defienda, para decirle que es usted una sinvergüenza. Pienso denunciarla por insultos. Hágalo. Después de difamar a la familia de Ana, creo que lo tiene todo perdido. Bueno, basta ya. Le ordeno que me entregue ese artículo inmediatamente. Usted no es quien para darme órdenes. ¿Ah, no? Yo creo que sí. Soy la accionista mayoritaria. Cualquier artículo que sea escrito en esta redacción me pertenece. Consulte a su abogado si tengo o no tengo razón. Lo haré, no lo dude. Entonces no hay nada que hacer. Muy bien. Mañana hablaremos. ¿Da la orden de que me traigan ese artículo? Julio, por favor, ¿puedes traer el nuevo artículo sobre la familia Rivas? La nueva propietaria desea leerlo. Espero que no tarde mucho. No tardará. Cualquiera que trabaja en una revista sabe que cada minuto que se pierde con las prensas paradas es dinero perdido. Claro que a usted eso no le preocupa. No, desde luego que no. Y a usted tampoco debería importarle. Porque si compruebo con efecto ese artículo es difamatorio, me contentaré con dejar las máquinas paradas. Desmantelaré toda la redacción. ¿Se ha vuelto loca o qué? Eso no es asunto suyo. Soy la directora de esta revista. No por mucho tiempo. Y le aseguro que me encargaré de que no vuelva a dirigir ninguna otra el resto de su vida. Y dígame una cosa, ¿su cuñada va a opinar también sobre el artículo? ¿Es también ella la nueva propietaria? Salga de este despacho. Está despedida. Tengo mis derechos, no lo olvide. Pues ejérzalos como crea conveniente. Pero si no sale de este despacho en un minuto, avisaré a la policía. Se cree usted muy poderosa, ¿verdad? Pero no subestime a sus enemigos. Puede llevarse alguna sorpresa desagradable. Fuera.
¿Le has dado los artículos a doña Ana? Sí. Estaba echando chispas y despotricando de doña Rocío. Ni siquiera se ha callado cuando ha entrado a entregarse. ¿No comprendes que no quiero hablar sobre el asunto? Por supuesto. Y no quiero contrariarle ni hacerle el trago más amargo. Pero tengo algo importante que contarle. Está bien, pasa, pero sé breve. Mira, que me sale don Jesús de lo que está pasando. Tienes razón. Lo haré yo. Como usted bien sabe, los periodistas siempre estamos preparados para cualquier contingencia que pueda atenazar al medio al que entregamos lo mejor de nuestro talento. De eso no me cabe la menor duda, Narciso, pero ¿puedes explicarme con palabras concisas para qué has venido aquí? Necesitamos a los lectores para que el negocio siga adelante. Entonces reconocerás que la revista está en una situación muy triste. Dígamelo a mí, que no sé lo que va a ser de mi sueldo ni de... He venido al café del teatro para estar solo. Ya, y de paso emborracharte, ¿no? ¿Te parece bien faltarle así a tu jefe? No te lo tomes a mal, perdona. Es que un hombre no puede ahogar sus penas en alcohol sin que lo publique toda la ciudad. El periodismo es un mundo de hombres. Y una mujer tiene muchas complicaciones para hacerse valer y ser respetado. Lo dices por tu experiencia, ¿no? En lo que a mí respecta, me parece muy bien el artículo, pero yo ya no tengo nada que ver. Ana Rivas me ha echado de la dirección de la peor manera. Y pienso vender el resto de las acciones que me quedan, así que lo que pase con la revista ya no es cosa mía. ¿Y si te digo que doña Rocío se ha visto obligada a vender el 51% de las acciones de la revista a un banco y que ese banco a su vez se las ha vendido a doña Ana Rivas? Yo insulto nuestro apellido. Esta basura jamás verá la luz si no es por encima de mi cadáver. Ana, tranquilízate. No, no me pidas que me tranquilice, Teresa. Leer este artículo ha sido más duro que enterrar a mi padre. Y no voy a perder ni un solo minuto en preocuparme por la revista. Tengo cosas más importantes que hacer. Pero no puede hacer eso, doña Rocío. Ya lo creo que puedo, Narciso. ¿Y qué hacemos los redactores y el resto del personal? Márchense a casa. O mejor, busquen otro trabajo. La revista Sucesos no volverá a salir a la calle.